vida. Hay muchas de tus lectoras que creen que tú eres una escritora eh, extranjera, americana, inglesa, anglosajona en cualquier caso. ¿Por qué Megan Maxwell? Eh, pues porque el nombre de Megan eh, le llevo utilizando toda la vida. Para mí es un nombre como, como muy especial, ¿no? Mi nombre es María del Carmen. Mi padre es americano, quizá porque... Cuando yo era pequeña tener un padre americano no era lo lógico, lo normal, ¿no? Hoy en día tener un padre americano, sueco o finlandés es más normal, pero cuando yo era pequeña era como, "Oh, extraterrestre americano", era una cosa, ¿no? Y Megan era un nombre que que siempre pululaba por ahí, siempre me gustaba mucho. Así. ¿Ah, sí. Y cuando me publicaron la la primera novela, me preguntaron, "¿Qué quieres poner, María del Carmen o Megan?", porque ellos me conocían por Megan. Digo, "No, no, no, Megan. Y me dijo, no, Megan está bien, pero suena un poco corto. Y en ese momento estaba escuchando a Maswell, que es un cantante que me encanta. Y pensé, Megan Maswell, y digo, uy, me encanta cómo queda. Y pues decidí publicar como Megan Maswell y hasta el día de hoy. ¿Y qué historia hay detrás de María del Carmen Rodríguez de Alamo? Es decir, familiarmente, ¿de ¿dónde vienes? ¿Dónde naciste? Ah, pues mira, nací en Alemania. Mis padres se conocieron. Mi madre se fue de migrante a Alemania. De hecho, escribí un libro a mi madre que se llama Hola, te acuerdas de mí?, que es su historia de amor, pero con un final de película, que no es el verdadero. No acabó tan bien. No, no acabó tan bien. Y bueno, pues allí conocí a mi padre, que era americano, y fue cuando estaba lo de Vietnam, digamos, ¿no? Entonces fue cuando empezaron a, a llevarse las... las eh, ¿Cómo te diría? Las bases que había allí en Alemania se las empezaron a llevar para Estados Unidos para llevarlas a Vietnam, ¿no? Mis padres se iban a casar. Entonces, digamos que el batallón donde estaba mi padre se lo llevaron antes y se lo llevaron sin que se pudieran casar. Y cuando se lo llevaron, mi madre se dio cuenta que estaba embarazada de mí. Y se quedó mi madre sola en Alemania sin decir nada a la familia ni a nadie que estaba embarazada. O sea, yo nací y no se enteró nadie de la familia que yo había nacido. Entonces ella pensó, si a mí me pasa algo como niña, ella como madre se entera, pero si es al revés, si a mi madre le pasa algo... Yo me quedo allí perdida de nadie. Entonces le dio tanto miedo que a ella le pasara algo que entonces llamó a mi abuelo y se lo dijo. Y mi abuelo le dijo, pa' España. Claro, en la España de esos años, que debían ser los años 70. Eh, sí, 60, eh... sí, 70, por ahí. Eh... Exactamente. Ser bueno... madre soltera, tela, ¿eh? Ser hija de madre soltera, Exactamente. que era tu caso. Exactamente. No sé, era muy complicado, ¿eh? ¿En el cole qué te pasaba? En el, en el cole era complicado muchas veces, ¿no? Porque... A veces lo típico fiesta de cumpleaños que a ti no te invitaban y yo no entendía por qué. Yo decía por qué no me invitaron a mí. ¿Y por qué? Pues porque mi madre era, era hija de madre Soltera. Ya está. O sea es que no había otro. Decía no esta esta niña no esta niña no. Entonces bueno y por eso mi madre me decía lo que digan los demás está de más. Y mi madre, muchas veces me decía también que nadie te, que nadie te haga sentir de menos porque tú no eres menos que nadie. Y yo creo que ese, esas cosas que me pasaron siendo niña ha sido lo que me ha forjado el carácter que tengo. De Herrera, de a mí no me pisas, de... ¿Sabes lo que te quiero decir? Por eso a lo mejor todas esas preguntas que me has ido haciendo antes, que yo te he ido respondiendo, es porque a mí me he forjado de esa manera. Me he forjado de una manera de tener que estar siempre como diciendo, cuida ahí. No, ayuda mucho a entenderte ese, <laughs> ese pasado, yo creo. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué es lo más difícil que pasaste en esa época? Pues a veces los comentarios. Ya no eran los comentarios, sino el que siempre ibas a un sitio y siempre. Existe. Y miraban a mi madre. entonces Yo siempre me he pasado media vida defendiendo a mi madre. En el sentido de: a mí dime lo que quieras, pero dile algo a mi madre que te parto la boca, pero así te lo digo de claro. Entonces siempre he sido, no he sido la típica niña de lacitos, no he sido la típica niña de: ven a por mí que te vas a encontrar, pero bien. Y es por eso. ¿Y has tenido que partir alguna vez alguna boca? Sí. Ah, sí. <laughs> bueno, en el, en el buen sentido de la palabra, ¿me entiendes? Alguna vez he tenido que, cuando eras más jovencita, pues se si han dicho algo que a mí no me gustaba de mi madre, pues he tenido que responder. ¿Pero qué podían decir de tu madre que no te gustase? Mil cosas. Mil cosas. Pues si simplemente... Mira, a mí del colegio me han expulsado. Cuando era pequeñita... Cuando era pequeñita, bueno, que tenía pequeñita, 10 años. A mí, por ejemplo, me expulsaron por, por defender a mi madre. Llevó en un colegio de monjas. ¿Y cómo y, fue el, el episodio? Pues lo típico de la típica señorita. de... Claro, yo era muy revoltosilla sí, también, pero era, el... era porque yo tenía que tener ese carácter, ¿no? Y, y me acuerdo que la señorita no sé qué me dijo y, y yo la respondí mal y ella me miró y me dijo, claro, de tal madre tal hija, ¿no? Entonces, claro. Ahí ya te revuelves. Y me acuerdo que llamaron a mi madre, parece que me expulsaban una semana a la mujer con un disgusto. Hija mía, yo mami lo siento de verdad. No sé qué, pero es que no me podía callar y tal, ¿no? Mira, a mí esto, es lo que mejoraba todos los niños en, en el cole? El día del padre, eh, ver a todas las niñas haciendo su, su manualidad para su padre yo la hacía para mi madre, ¿me entiendes? Y ponía, ellos ponían felicidades papá, yo ponía felicidades mamá o oh, mami, felicidades supermami y cosas así, ¿no? Entonces a mí me me gustaba hacerlo, pero al mismo tiempo me daba mucha rabia porque yo sabía que cuando se le diera eso a mi madre, mi madre iba a llorar. O sea, era como bonito para ella, pero al mismo tiempo triste porque se la estaba dando a ella. ¿A qué se dedicaba tu madre? Mi madre limpiaba oficinas. Por eso, mira, hace dos años cuando me compré yo la casa donde vivo, me hizo mucha ilusión, ¿no? Porque estaba ya sentada en la piscinita que tengo y tal, ¿no? Y me siento a su lado y digo: ¿Qué piensas, mami? Y me dice: ¿Sí tan orgullosa de que tú hayas conseguido todo esto? Imagínate.